Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este especial por los 3 años de Giramundo Televisión Comunitaria desde la casita colectiva acá en el corazón de San José de Guaymallén, transmitiendo por el 34.1. En este aniversario del cumpleaños también queremos recordar que se cumplen 20 años de la masacre del Puente Pueyrredón de Avellaneda, donde en un reclamo de trabajadores, estudiantes desocupados, la policía de la provincia de Buenos Aires asesinaba a Darío y Maxi, a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Así que bueno, se cumple un nuevo aniversario de la masacre del Puente Pueyrredón, pero también y se cumple un nuevo aniversario del cumpleaños de del canal de Giramundo Televisión Comunitaria. Recordamos que en aquel 26 de junio, pero del año 2009, ahí en el corazón del centro de la ciudad de Mendoza, organizaciones sociales, estudiantes, organizaciones comunitarias, realizaban un homenaje a Darío y Maxi, y en ese momento se hacía la primera transmisión de Giramundo Televisión, la primera transmisión en vivo desde la calle, y de ahí en más empezamos a trabajar, realizamos transmisiones desde los barrios de acá de Mendoza, de Las Heras, de Bodecruz, y desde el año 2010 estamos instalados acá en San José, en la casita colectiva que compartimos con otras organizaciones, el Almacén Andante, el Espejo, Cooperativa La Chipica, el Grupo Alondras. Se ha sumado un grupo de boxeo también y bueno, estamos en este momento haciendo este nuevo cumpleaños para todos y para todas, volviendo al aire, volviendo a usar los equipos para poder salir al aire, y nos están viendo, nos pueden ver desde San José, pero también nos pueden ver desde Lavalle, desde Maipú, desde Godoy Cruz, desde gran parte de Guaymallén. Así que bueno, esto es el cumpleaños del especial. Especial hemos decidido y hemos hecho una invitación a compañeros y compañeras de organizaciones sociales, la Asamblea Popular por el Agua, para hablar un poco de cómo los medios comunitarios trabajan en conjunto con las organizaciones y las asambleas populares, también a compañeras de una organización feminista, Soy Nosotras, para ver cómo es el trabajo de las organizaciones feministas, de los feminismos populares en vínculo con la comunicación popular. En otro de los bloques estaremos entrevistando a Juan Burba, que él es parte de un colectivo también de Radio Tierra Campesina que vienen desde Jocolí, pero que él está realizando una investigación sobre las audiencias y la agenda de cómo manejamos los medios comunitarios, la agenda y qué llegada tenemos. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco con él también. Estaremos también con compañeros y compañeras de la casita colectiva que nos contarán un poco parte de la historia de cómo nos fuimos vinculando, cómo canal con la casita colectiva y el trabajo que hace la casita colectiva. Tenemos también invitados, músicos y músicas, para ponerle un poco de onda, y ya que no pudimos hacer una peña, pero por lo menos compartirles música de acá, de Mendoza, de cantautores mendocinos. Y estaremos con un invitado especial, que él es Eduardo Jiménez, que es nuestro corresponsal popular. Él se viene desde Colonia Segovia, y desde Colonia Segovia recorre varios lugares de la provincia y del departamento de Guaymallén, contando un poco la situación y los conflictos que hay en los departamentos y en las calles. Así que bueno, eso va a ser el programa especial. Este es el primer bloque, y para despedirnos, antes de la primera entrevista, vamos a irnos con videos que nos han enviado compañeros y compañeras desde San Luis, de La Bulla, una radio comunitaria de San Luis, también desde la Radio Sin Dueño, de Tupungato, que es otra radio comunitaria, y vamos a ver un video que nos envía una de las teleparticipantes del departamento de Lavalle. Así que bueno, eso va a ser el programa de hoy. Vamos a estar enseguida con la primera entrevista. Pues cicatrizando lo que ven,
Desde San Luis, integrantes de la Bulla, Comunicación Alternativa, queremos desearles un muy feliz cumpleaños a Giramundo TV. Estamos muy contentes de poder celebrar con ustedes, aunque sea a la distancia, estos 13 años de Giramundo TV. También muy felices de ser parte, junto a ustedes, del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, la Comecuco. Y también deseamos que sigamos construyendo más comunicación comunitaria, alternativa y popular. ¿Cómo están? Desde Tupungato, sonando la 97.1, la radio sin dueños se une al festejo de Giramundo en sus 13 años de comunicación popular y participativa. Bien ahí, formando parte de este colectivo de Comecuco, llevando las verdaderas noticias a todos los pueblos, construyendo medios libres de comunicación. Los felicitamos por su trabajo, su dedicación, su esmero y sus ganas de compartir la buena información con la gente. Así que gracias, queridos colegas, que la pasen re bien. Gracias, y feliz cumple. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Giramundo! Lo que más nos gusta en la noche son las películas. Gisela de la Valle. ¿Cómo están? Bueno, para nosotros y nosotros es una alegría poder saludar a Giramundo en su cumpleaños número 13. No queríamos dejar de estar presentes en esta celebración. Desde la UST Campesina y Territorial es muy importante contar con medios comunitarios como ustedes, que no solamente acompañan nuestras luchas, sino también que nos permiten visibilizar la realidad de las comunidades campesinas, de las mujeres, de quienes hoy producimos alimentos, y donde siempre sabemos que está la cámara y de Giramundo poniéndole también para que esto se conozca en otros lados. Así que bueno, un feliz cumpleaños y nos seguimos encontrando en la lucha.